Usted escucha a su cuerpo. Muchas personas tienen problemas en el cuerpo físico, van al doctor, el doctor les hace los chequeos y los chequeos salen bien. El doctor le dice, usted tiene que ir al psicólogo, usted tiene que ir al terapeuta, usted tiene que ir al psiquiatra. Esto le pasó hace 2 días a una persona y toda la semana escucho casos parecidos a este. El cuerpo es la expresión de nuestras emociones, de nuestras energías alineadas o desalineadas. Si la energía de la persona está alineada, el nivel de vibración es alto en la persona. Y la persona además se alimenta bien, porque esto es un aspecto también fundamental, poco hablado. Si tú te cuidas, si tú te amas a ti mismo, intentas comer bien, intentas comer sano. El cuerpo tiene que estar saludable. Ahora, en muchos casos la persona, y más la gente que busca ayuda de brujos, de sanadores, de videntes, a veces son personas que están muy desalineadas porque están sufriendo una gran desilusión, la pérdida de un amor. Entonces eso desbalancea mucho la energía y las emociones. Se generan estados a veces muy negativos de la mente en las personas que de pronto han perdido el gran amor. Yo lo entiendo porque también alguna vez, hace 13, 14 años, perdí un gran amor y entonces yo entiendo lo que se siente. Uno se desbalancea. Pero ese desbalance, si uno no lo sana, si uno no lo equilibra, se termina expresando en el cuerpo físico, en tu cuerpo, y enfermándolo. Terminas enfermando tu cuerpo de una enfermedad desconocida, porque en definitiva vas al médico, te chequea, no hay nada. ¿Y dónde está el origen del problema? En tu energía, en tus emociones, en tu mente, en tus chakras. Tus chakras están estancados, están desbalanceados, eso va a terminar enfermando a tu cuerpo físico, porque somos energía. Si la energía funciona mal en el ser humano, todo va a funcionar mal. Va a funcionar la mente mal, las emociones, todo va a funcionar. El cuerpo físico, no vas a tener problemas, va a tener dolor, cansancio, falta de energía para hacer tus actividades durante el día, aplastamiento, problemas para ir de cuerpo, problemas para digerir, el hígado va a andar mal, los riñones van a estar mal, vas a retener líquido, infinidad de posibilidades hay de problemas emocionales y energéticos que se expresan en el cuerpo generando síntomas que parecen enfermedades. Son enfermedades de la mente, de la energía, de las emociones. Y para sanar esto hay que no ir y tomar inmediatamente pensando que tomando remedios se soluciona todo. Gran parte de los problemas sí, pero las causas que han originado este desbalance en el cuerpo no están en el cuerpo, están en la mente, están en las emociones, están en tu energía, en tu chakra, en todo tu sistema energético, en todas las conexiones de amor que tú tienes con la persona, están ahí. Eso es lo que hay que trabajar, lo que hay que sanar para que tu cuerpo se sane y se cure. Y por supuesto siempre hay que ir al médico para chequear. Siempre hay que ir al médico para chequear. Mucha gente dice, me duele tal lugar, seguro que no es nada. Voy al médico, va al médico, el médico le dice, usted tiene cáncer, está por morir. Esto parece un poco fuerte lo que digo yo, por eso hay que ir al médico, siempre chequear con el médico. El médico dice que no hay nada, perfecto, entonces hay que trabajar las causas que están en la mente, emoción, energía. Ahora, el médico dice que es algo del cuerpo, que hay una enfermedad. Bueno, esa enfermedad también tiene causas. Habrá que hacer un tratamiento médico, pero habrá que buscar las causas también en las emociones, en la energía, en la mente. Siempre las causas están ahí. Por eso la gente enferma. Al menos ese es mi punto de vista. Por eso pregunto, ¿usted escucha su cuerpo? Su cuerpo le está hablando de lo que a usted le falta sanar.